el toro de cuerda ensogado con maromado. Es una tradición centenaria, o más bien podríamos decir milenaria, de muchos pueblos de España. Porque, como he dicho en otras ocasiones, somos nosotros los que tenemos que ensalzar cada día nuestro festejo y sentirnos tremendamente orgullosos de lo que somos, somos taurinos. La Federación Española del Toro de Cuerda trabaja para proteger esta tradición y esta cultura de nuestras localidades. Quiero dar las gracias en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha por dejarnos trabajar y colaborar con vosotros, con el Ayuntamiento, para que este evento tan importante sea posible aquí en Yuncos en el próximo mes de junio. Uno de los méritos más importantes reconocidos de esta fiesta es el cariño, el mimo, el trato, el respeto con el que aquí se trata al toro. En el cartel, en la pancarta aquella, pone toro de cuerda, toro de vida, y efectivamente esto es vida para los municipios, vida para los pueblos y vida para la zona, para la Sagra y en definitiva para la provincia de Toledo. Chapua Paulaza se aproxima al escenario. Me agarré aquella maroma y me di cuenta de que estábamos físicamente unidos, una gente hermana, una gente distinta, una gente que estaba unida entre ellas a esa cuerda de vida que es la maroma, y que en realidad estábamos unidos al toro, y el toro lo era todo en ese momento. Es un descubrimiento para nosotros, Chapu, nos ha ayudado muchísimo. De verdad pensamos que eres más uno más de nosotros, de verdad, de nuestra familia, nos tienes para lo que haga falta. El trabajo de embajador lo has desarrollado a la perfección, o sea, queríamos un embajador como tú. Pues has podido entender el sentido y lo has expresado a la perfección, o sea, no puedo poner ni quitar una palabra a lo que has dicho. Creo que solo puede trabajar por el toro quien realmente está enamorado de él, y muchos de los que estamos hoy aquí cumplimos ese requisito, ¿no? Al profundizar un poquito más en este espectáculo, veo que vuestros valores de maromeros y de soberos son semejantes a los míos como ganadero, ¿no? El respeto, el cariño, la pasión, el trabajo y el amor al toro por encima de todo, ¿no? Son vuestras bases y son las bases al final mías como ganadero y en mi día a día, ¿no? Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, contáis con mi admiración, contáis con mi respeto, contáis con mi apoyo y contad con mi trabajo para que este movimiento que está completamente en auge, que siga creciendo día a día. Orgullosa de nuestro toro enmaromado, orgullosa de ser alcaldesa de Yuncos, del mejor pueblo y de la mejor gente, orgullosa de mis vecinos y vecinas yunqueros y yunqueras por compartir la defensa de años de tradición, y también orgullosa de estar unida a todos vosotros, amigos y amigas, por una maroma. Esté donde esté, pase el tiempo que pase, esa maroma no se romperá nunca. Mucho ánimo. Y os espero en el Congreso. Presentamos el decimosexto Congreso Nacional de Toro de Cuerda. Para nosotros, el Congreso de la Ilusión, el Congreso de la Afición, del respeto a nuestras tradiciones y costumbres. Y estoy convencido de que de aquí a junio, entre todos, daréis lo mejor de vosotros mismos para hacer que el Congreso de Yuncos, nuestro pueblo, sea todo un éxito. Mi más sincero agradecimiento y enhorabuena hacia todos vosotros.